¿Qué tal, cubileros? ¿Cómo andáis? Ya lo sé, estoy fuera del cubil y la ocasión lo merece. Estoy de visita en Ponferrada, ciudad, una de las ciudades más importantes de la provincia de León, una de las ciudades más importantes dentro de la comarca del Bierzo, y me he venido a conocer, bueno, ya lo conocía, ¿vale? Pero es la primera vez que lo hago enseñándoslo a vosotros en el canal, el castillo de la ciudad de Ponferrada, que nada más y nada menos perteneció a la Orden del Temple, sí, a los templarios, esa orden de caballeros medievales que tantas fantasías, mitos, leyendas ha suscitado a lo largo del tiempo, que merece la pena conocer. Pero hoy no vamos a hablar de la historia del temple, que para eso está ese vídeo, que os lo dejaré por aquí arriba, ¿vale? Sino vamos a hablar un poquito del castillo, que es este castillo de los templarios de Ponferrada, enseñándoos algunas curiosidades, algunas zonas, para que lo conozcáis un poquito más y animaros a que si estáis por España, si estáis en Castilla y León, y concretamente estáis en la provincia de León, pues os paséis a conocerlo porque merece mucho la pena. Así que no me enrollo más, ¿vale? A partir de ahora os voy a avasallar información, que lo sepáis. Y si con este vídeo ayudo a que conozcáis un poquito más estos rincones de la historia medieval española, que a pesar de ser, entre comillas, conocidos, también a la vez son también un poco desconocidos, pues me doy por satisfecho. Así que venga, vamos allá. En primer lugar, tenéis que saber que a pesar de que ya existieron asentamientos previos de época prerromana, romana y visigoda en el lugar, pues la actual ciudad de Ponferrada surge más o menos en torno al siglo XI, cuando un obispo de nombre Osmundo ordenó la construcción de un puente reforzado con hierro para que los peregrinos que viajaban hasta Santiago pues pudieran cruzar de forma más segura el río Sil. De hecho, algunos medievalistas teorizan con que el nombre de la propia urbe parece que viene del término Pons Ferrata, que significa puente de hierro, y que con el paso del tiempo pues evolucionaría, como os estáis imaginando, hasta el topónimo Ponferrada. Pero, a ver, volviendo al castillo, tenéis que saber que ocupa una superficie total de más de 8.000 metros cuadrados, iniciándose su construcción en algún momento del siglo XI y prolongándose en varias fases hasta el siglo XV. No obstante, unos de los que más impulsaron su edificación fueron sin duda los miembros de la Orden del Temple, que se instalaron en la fortificación a finales del siglo XII, concretamente en 1178, como medio para proteger a los peregrinos, como ya he comentado, en su camino hacia Santiago, también servir a los intereses de los reyes Fernando II y Alfonso IX de León, y de alguna forma pues también disuadir de iniciar guerras o enfrentamientos a los nobles gallegos y leoneses que se disputaban la hegemonía política en la zona del Bierzo. Sea como fuere, el caso es que los templarios, pues, a ver, hicieron suyo el castillo y le otorgaron, pues, con sus reformas y sus ampliaciones, pues, parte de la apariencia que tiene hoy. Restauraciones recientes aparte. Claro está, ¿eh? Tengo que matizarlo. Pues, por ejemplo, a ellos se les puede atribuir, pues, el refuerzo de parte de la muralla, la creación en su interior de estancias como varias viviendas, una bodega, la biblioteca, unas cuadras, un horno, e incluso, bueno, la fundación de un convento. Sí, sí, un convento, mira lo que os digo. Pues no olvidemos que estos caballeros eran también devotos monjes. Es más, tal fue la relevancia de la orden en el lugar que el propio rey Alfonso IX les concedió el señorío de la ciudad a los propios templarios a principios del siglo XIII, siendo el maestre Guido de Garda uno de los destacados jerarcas que pasaron por allí. Y a ver, esto es relevante porque previamente, 1196, la orden apoyó a Alfonso VIII de Castilla frente al propio Alfonso IX de León, que por aquel entonces, bueno, León y Castilla estaban separados, no formaban un reino unitario. Y lo que hizo Alfonso IX de León, pues bueno, fue quitarles el castillo como castigo. No obstante, en 1211, ante el poder que atesoraba la Orden de los Templarios, porque era una orden, a ver, muy poderosa en la época medieval y más, sobre todo, tras su papel en las cruzadas, pues a ver, estos hicieron las paces, por así decirlo, ¿vale? De una forma que, para que lo podáis entender, y volvieron a tomar los templarios el control sobre la ciudad. Como dato curioso, los caballeros templarios pues levantaron otra fortaleza, conocida como de Cornatel, cerca de la propia localidad de Villavieja, que se sitúa a unos 16 kilómetros de Ponferrada, y difundiéndose a partir de entonces, esta es una curiosidad muy, muy llamativa, pues la leyenda de que existía un pasadizo secreto que unía a ambos castillos, el castillo de Ponferrada y el castillo de Cornatel.
Bien, pues ya llegados al siglo XIV, con el decreto de persecución y de captura que contra la orden del Temple que firmó el Papa Clemente V en 1307, pues todos los bienes de la orden fueron confiscados progresivamente, incluido el castillo, que regresó a manos reales en 1308, aunque pocos años después, en 1340, Alfonso XI, que era el rey que estaba en ese momento en el trono, pues se lo cedió a su mayordomo Pedro Fernández de Castro, que se encargó de realizar otra de las grandes ampliaciones del recinto, levantando la zona conocida como Castillo Viejo y su torre de homenaje asociada. Bueno, ahora voy a intentar subirme a una de las torres. Espero que no me caiga porque ir grabando e ir caminando se hace complicado. Y además porque el terreno a veces está un poco escarpado porque son, bueno, cantos rodados y no está pulido el suelo. Y evidentemente, pues el accidente puede llegar. Así que bueno, voy a centrarme en no caerme, que yo creo que bastante. Y bueno, ahora que no me he matado subiendo las escaleras, volviendo a la historia del castillo, en las décadas posteriores, este se convirtió en objeto de disputa entre los herederos de Castro, que ya en el siglo XV llegaron a implicar de forma violenta hasta los mismos reyes católicos, que tuvieron que recuperarlo de manos de un noble rebelde. En siglos posteriores, pues este pasó a ser gobernado por un corregidor adscrito a la corona, para entrar en un declive absoluto a mediados del siglo XIX, cuando su abandono casi lo condena al derrumbe. De hecho, el gobierno de la época destruyó varios de los muros del propio castillo para usar las piedras, es que mira lo que os estoy diciendo, para construir nuevos edificios dentro de la ciudad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Burradas que se hacían antes. Una curiosidad muy llamativa de esto que veis aquí detrás es que en su momento, a principios del siglo XX, no sé si en la década de los años 20, a primeros de los años 20, se proyectó allá atrás la construcción de un campo de fútbol. Sí, como lo habéis escuchado. Un campo de fútbol. Yo no digo nada y lo digo todo, ¿eh? Lo digo todo. Consejito, si vais a visitar el castillo, no lo hagáis en verano. Me estoy asando. Creo que hay 35 o 36 grados en Ponferrada. Es horroroso. En 1924, pues afortunadamente ante la posibilidad de que el castillo acabase totalmente destruido, pues acabó siendo considerado por las autoridades gubernamentales como monumento nacional. Y esto impidió que se siguiese expoliando, pero no implicó para nada que se cuidase y se conservase. De hecho, este vivió un abandono casi total hasta 1994, momento en el que se tuvo que cerrar al público por peligro de derrumbamiento, o sea, estuvo a punto de caerse el castillo. Y fue en este momento cuando se tomó la decisión, evidentemente yo creo que lógica, por parte del ayuntamiento de la ciudad de Ponferrada, de proyectar una restauración que, bueno, con sus aciertos y también sus errores, que he visto algunas cosillas que me han resultado un poco atroces, pues bueno, han permitido que el lugar recobre, al menos parcialmente, la grandeza que algún día vivió. ¡Puf! Madre mía, jubileros, madre mía, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. Me he tenido que largar de Ponferrada, de verdad, la ciudad es preciosa, os recomiendo que la visitéis, pero el calor yo lo llevo muy mal y me he refugiado aquí en el cubil porque si no, creo que iba a petar. Yo me iba a petar la patata, la cabeza, todo. Yo no soporto nada el calor. Pero bueno, lejos de lo que me parezca o me deje de parecer a mí, esto del calor, la verdad es que, no sé, me gustaría saber qué os ha parecido este estilo de vídeo. Me gustaría saber vuestra opinión, vuestros comentarios, vuestros pareceres, vuestras dudas. Ya sabéis, como siempre, tenéis el cajón de comentarios para dejármelos ahí abajo. Y también, como siempre, pues bueno, proponerme nuevos lugares donde grabar este tipo de vlogs, si se puede decir así. No sé si es un formato muerto ya en YouTube. Y deciros que, bueno, relacionado con ellos, voy a visitar dentro de unos días, porque voy a irme de vacaciones la semana que viene, unos lugares que tienen mucho que ver con la espada que está sujetando Batman ahí atrás. Si habéis estado atentos a mis redes sociales, sabéis qué espada es y lo sacaréis rápido. Pero se vienen un par de vídeos al canal
muy pero que muy interesantes. No os digo más, hasta ahí puedo leer, ya lo iréis viendo, porque merece mucho la pena. Ya verás, la espera va a merecer la pena. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues eso, apoyadlo con vuestro like, compartiéndolo, que me ayuda muchísimo, porque las interacciones, ya sabéis que YouTube las valora mucho, el algoritmo lo valora mucho, y cuanto más lo mováis, más comentarios, más likes y más compartidos del vídeo, pues muchísimo mejor, más lo enseña y más lo muestra a toda la gente. Y dicho esto, me despido de vosotros hasta dentro de muy poco. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en El Cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.